¿Sabe dónde estamos? En el paraíso. Sí, así se llama este camping. 8 kilómetros antes de llegar a Puerto Cisne, por el Camino Viejo, nos dijeron que estaba este lugar maravilloso, que es administrado por un matrimonio de adultos mayores, don Heriberto y la señora Norma. ¿Y aquí llegamos? ¡Hola! ¿Usted es la señora Norma? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Oiga, un gusto conocerla. Hola, buen don Heriberto. Heriberto Cárdenas. ¿Cómo está, pues, don Heriberto? Oye, tiene grande. De los Cárdenas de la Patagonia. De la Patagonia. Cárdenas de la Patagonia, sí. Muy bien. 1,90 m. 1,90 m. Sí, pues. 1,66 m, tú y yo. Me hicieron con harto cariño a mí. Desde que el viejo mío estaba medio cansado. Ah. Y mucho en la Patagonia. Oiga, me dijeron que este era el paraíso, pues. Sí, el paraíso. ¿Quién? Camping el paraíso. Sí, sí. Y este es el segundo camping el que ustedes segundo tienen. Camping. Y con muchos sacrificios se ha hecho. Me imagino. Oiga, ¿y en qué los pilla ahora? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están con un camión acá? Porque teníamos que subir unos palos de allá abajo para hacer una mesa. Y una madera buena que es cara, el mañío. Aquí había un árbol que se arraizó, se quebró solo. Entonces los cabros están aprovechando de... Están aprovechando la madera. Aprovechando la madera claro. Por supuesto. No... Vamos donde las chiquillas que están trabajando, entonces. Vamos. Mucha la lora, ¿y aquí cómo? ¡Cuidado, se cayó don Heriberto! ¡No, no! ¡No se cayó a caer! Ahí está la soga, güey. ¡Vaya! ¿Me voy a soltar o no me voy a soltar? ¡No, no me atrevo a soltarte! ¿Cuántas veces te has caído, Pancho, cuando andas haciendo programa? ¿De qué me he caído? Me he caído. Puta, no sé cómo bajar acá, güey. David, yo te agarro la cámara, esperemos. Oye, pero acá hay que bajar de la forma más segura. Arrastrándose de poto, claro. ¡Eso! Damos el medio jugo para llegar a grabar, oiga. Pero hasta aquí vamos bien. Ya. Ahí sin país. Él es el hijo. Bajada, oiga. Acá el hombre. El hijo. Juan Carmen. Don Juan. Un gusto conocerlo. Ay, ay, ay. ¿Y qué fue lo que pasó acá? ¿Se cayó este árbol? Sí, claro, ya se ve. Que el árbol se reventó, mire, Catador. Mire, está la raíz, se reventó. Y cayó hacia acá. Reventó y cayó. Y cayó, claro, se reventó y cayó. Con la fuerza de la naturaleza, nomás. La fuerza, claro, en las nevazones grandes, quizás, yo creo. Sí. ¿Y esto es un mañío? Es un mañío, sí. Es un mañío macho. ¿Y cómo se sabe que es macho? No sé, los más antiguos decían que había una fórmula como sabían cuál era el macho y cuál era la hembra. ¿Cuál era la fórmula? Al abrazarse al árbol, sentía sensación si era... sentía excitación. Hay que probarlo, todavía hay que probarlo. Obvio. Oiga, 52 años de matrimonio. Sí. Qué maravilla, oiga, tanto tiempo. Son pocas las parejas que duran tantos años. Que duran tanto. ¿Y cuál es la fórmula, oiga? No sé cuál será, oiga. Siempre, bueno, hemos vivido siempre en el campo. Sí. De que los casamos y al campo y ahí estamos. Pero el mundo del camping, ¿cuándo lo partieron? Él nació el 70. ¿El 70? A partir de ese tiempo, entonces. El primero fue el camping El Salmón. Sí, sí. ¿Y este hace cuánto tiempo lo tienen? Ahora, 6 años. ¿Y lo trabajan ustedes con el hijo? El amigo ahí trabaja el... ¿El amigo Mauricio? El Mauricio, sí, ya está como 2 años y medio acá el amigo Mauricio. Oiga, ¿y todo se aprovecha por acá? Todo. Se aprovecha la madera, si se cae un árbol se aprovecha. ¿Y qué pretende hacer con este mañío? Renovar mesitas y asientos. Para muebles, más que nada. Para muebles. ¿Cómo lo van a tirar este tronco para arriba? No sé. Ellos, ayer los allá. ¿Cómo lo van a cerrar? ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a hacer algunos cortes y a ir subiendo de a poco? ¿Qué es lo que van a hacer ahora? Vamos a agarrar este trozo y lo vamos a sacar por aquí. Permiso. Ya, no, 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 cuando tenía como 45 años y me llevaron al hospital, ahí estuve un día. Pero ahora está bien, entonces. Sí, sí, sí. Yo creo que ahora podemos salir al palo porque allá abajo contemos más historias. No, ya, pero... listo. Ya. Démosle nomás, a ya. Trabajar, perdón. Autorizamos. Vamos a la conversa, pero nos vamos a trabajar. ¡Obvio! Tal como dice la señora Norma, menos conversación y más trabajo. Paso del tiempo hay faenas de campo que este matrimonio ya no puede realizar. Para eso está Mauricio Álvarez, quien hace 2 años trabaja junto a ellos.
Oiga, don Mauricio, ¿tiene buen pulso usted? ¿Se pasó? Este cabrón casi no toma. Casi no toma, sí. Pero si la cago... El caso de un poco nomás, pues, para la cámara nomás. Para el equipo nomás, porque ahora le agarro Pancho y le cuestiono. Esto es una vergüenza. Catador, mira. ¿Y cómo este otro cabrón lo hacía tan bien? Yo estaba pensando, ¿sabes qué? Yo dije que si Pancho sale bueno para cerrear, trabaje con nosotros. Pero ahora no. Si me vaya de vuelta a Santiago. Te va de vuelta a Santiago, Pancho, no. Uy, qué vergüenza. No nos sirve ni para sacar la cerrita, Pancho. Terminemos el cabrón y que se lo lleve. Porque ahora sirve para fuego nomás. Claro. Pero ya no puede. Eso es tener pulso, po. Eso es hacerlo bien. Ya, y esto lo subimos ahora. Lo subimos, claro. El mío. Con cueva subo yo solo. No, no se alcanzó a caer. ¿Viste que tengo mi gracia? Tan desgraciado no soy. ¡Que nadie me ayude! ¡Lo tengo que lograr! Me siento como Rocky subiendo el cerro. Tarantán, tarantán. Viste que todos tenemos un pequeño Rocky dentro de nuestro cuerpo. Cuando usted pensaba que me iba a sacarla, se equivocó. ¿Cómo viene la señora Norma y don Heriberto? Oye, ¿tu abuela? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién? ¿Tu abuelita? ¿No sabéis cuántos años tiene tu abuela? Ahí la cagaste. ¿Cuántos años tiene tu abuela? ¡Ah! Los nietos del año. Los nietos del año. Ahí está la tabla, ¿ves? Yo se la voy a dejar arriba. Listo. Oiga, don Heriberto. ¿Sí? Señora Norma, disculpe, le pregunté a sus nietos cuántos años tenía su abuelita y me dijeron que no sabía. Nací 44. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 77 años. Exactamente. Es que ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque dicen que, ay, qué poco caballero preguntarle la edad. No. No, la verdad. Es que lo encuentro maravilloso tener 77 años y tener el estado físico y la energía que tiene usted, oiga. Uh-huh. Porque mire cómo la vimos, subiendo ahí. Claro. Con los palos. Es el tremendo ejemplo el que le está dando a su abuela. Po. Usted me habló de un milagro. Yo, claro, los quiero llevar allá donde a mí la mente se me despeja. No, pero llévenme el milagro. Vamos, entonces. Al milagro. ¿Por qué usted le llama el milagro a este lugar? Porque yo no pensaba hacer nada más y cuando... ¿Cuándo no pensaba hacer nada más? Cuando tenía el cambio allá abajo. Pero... ¿El salmón? El salmón, sí. ¿El que lo tiene de los años 70? Sí, sí. De ese tiempo yo ya no, decía, con esto basta. Entonces después, cuando los turistas empezaron a pedirme, me empezaron a pedir río. Entonces, ¿sabe qué? Le dije, si Dios quiere, voy a comprar un pedazo de terreno para llevar a los turistas al río. Ah. Y de ahí nació esto, que yo compré estas 4 hectáreas. Porque los turistas le estaban pidiendo río. Río, sí. Pero resulta que usted en el otro camping, el Salmón, no tenía río. No, pues no tenía pasada para río. Sí, no tenía pasada. Empecé a hacer una sendita con el machete. ¿Una senda? Sí, y vi que por aquí se podía llegar al río. Entonces, cuando llegué aquí, se me vino que sigue, Norma sigue trabajando nomás, porque yo tuve una mamá que sufrió mucho. Entonces ella murió muy joven, murió a los 47 años. Y cuando yo me acuerdo de ella, ella me da valor. Y aquí se conecta con su mamá, sí, que falleció a los 47 años. Claro. Y ella me dice, sigue trabajando nomás. Y de repente mi papi, igual en el sueño, habla conmigo.
también ya es fallecido. Se llamaba Roberto. ¿Usted le dice el milagro de esto porque le entregó energía para seguir trabajando? Me entregó energía, por eso, el milagro de la final de mi mamá, que todo lo que yo le pido me lo da. O sea, me sale. Entonces quiere decir que ella le pide a Dios y Dios me lo da. Entonces hay que tener mucha fe en Dios. Y la mente se le despeja a los niños igual. ¿Y usted le ha pedido algún milagro a su suegra? No le he pedido. Yo soy medio quedado para eso, ¿no es cierto? Medio quedado. A él le vino a meter miedo cuando ella murió. Porque yo me fui sola al velorio. Porque él no pudo ir, no sé, le dio entusiasmo de ir. Y entonces cuando en la noche cuando estábamos velando, él después me cuenta que no lo dejó dormir. Se arrullaba en una tabla arriba de su cabeza. Eso le pasó por no ir al velorio. ¿Lo penó toda la noche? No, un rato, así por rato, cuando me despertaba. Es que después me tomé unos tintes, pero ya me olvidó la cuestión. Lo que pasa es que él es muy malo para salir, no le gusta salir. Ah, claro. Entonces, cuando se enfermó, tuvo que salir por obligación, pues. Pero no sabe nada las tallas que lo pasaron para allá, pues. ¿Para dónde? Porque él no se animaba a embarcarse en el avión, pues. Mire, yo siempre pienso que los aviones, siempre se me ocurría que los veía así, no van a pasar, que son mal hechos, que podían estar roto el piso abajo. Entonces yo dije, así como ando, el estómago medio mal, falta que me dé la necesidad arriba. Y paso por ahí frente a un pueblo, a una capitanía de puerto o algo y ande, claro, entonces podía embarrarla, pues. Entonces por eso no quería, no. Yo dije, nunca voy a andar en un avión. O sea, usted pensaba que se iba a subir al avión y que cuando estuviera en vuelo, claro, le iban a dar ganas de hacer caca. Eso, claro. Y le iba a pegar una cagada a una capitanía de puerto. Y hasta la fecha yo en un avión no. Me prefiero una carreta o un caballo, voy más seguro. ¿Y por qué tuvo que tomar un vuelo? Porque estaba grave, estaba enfermo. No, soy enfermo de próstata. Y no, claro, sabe nada, me operaron en Puerto Monami. Lo que pasó allá después, pues, que nos pasemos a comprar algo aquí. Era una cosa que hay que apretar un botón y subir con con el ascensor para arriba. ¿Ya? Entonces subimos. Él tenía un poco miedo a subir, pero yo le dije, embárcate nomás. Ah, no, okay. Subimos. Y allá para bajarse le dije, bájate, pues, bájate, bájate. Y no se bajó nadie. Yo llegué y me bajé y él se fue para arriba otra vez. Oiga, pero yo creo que esta talla no le puede haber pasado solamente a mí. No, esa le ha pasado a varios. Voy a poner un pie y me va a caer el otro y me va a cortar por acá. Me va a caer como el Pancho, cada gamba ya. Señora Norma, uno mira este lugar que es maravilloso, maravilloso. ¿Ya está recibiendo turistas? Aquí ya recibí el año pasado. El año antepasado, antes que empiece la pandemia. Se fueron justo cuando empezó la pandemia. Pero yo me imagino que usted sueña con que este lugar esté lleno, ¿no? Iba a estar lleno, pero voy a tener que buscar una persona que se haga cargo, porque yo no puedo hacer tanto. Bueno, usted se la ha ingeniado en la vida para todo. ¿Cómo no se la va a ingeniar ahora? Claro, ¿cómo no voy a pillar un matrimonio que se venga a quedar ahí para todo el día y la noche? Porque hay una casita donde pueden alojarse. Mira, aprovecha para hacer el dato. Claro. Se necesita matrimonio. Hay una casita que quiera cuidar que el camping El Paraíso. Oiga, sí. Miremos el milagro. Sí. Nos vamos a cargar de mucha energía. Sí, se va a recargar. Para poder seguir haciendo lugares fiables. Claro. Gracias por dejarnos estar acá. Dirigimos a su muelle, donde queremos embarcarnos hacia Puerto Gaviota, un rincón de esta zona que aún no conocemos. Quedamos de encontrarnos acá con don Luis, el dueño de la embarcación, que nos va a cobijar y nos va a llegar a este, dicen, mágico lugar. ¿Vamos? ¡Don Luis! ¿Cómo estamos? Mucho gusto, Mucho Pancho. Gusto de conocerlo también, igualmente, don Luis. Y bienvenido a Puerto Cisne. Mucho gusto, Roberto. Don Roberto. Perfecto. Oiga, un gusto conocerlo. ¿Usted nacido y criado por acá? Nacido y criado en Puerto Cisne, sí. En Puerto Cisne. Llevamos 20, 30 años ya trabajando en el rubro marítimo. Subámonos entonces, porque ahí me va contando sus aventuras. Leí todo, Pancho. ¡Caman Chiriguay, cabros! ¡Nos fuimos! ¡Llegó el día! ¡Nos vamos a Puerto Gaviota! Oiga, nos tocó un día privilegiado. Sí, pues un día maravilloso en Puerto Cisne. ¿Y qué se puede ver, por ejemplo, en un día como hoy? ¿Cuál es la fauna marina que hay? Bueno, tenemos lobos marinos, delfines y de vez en cuando ballenas. Me ha tocado ver ballenas también. No es siempre, pero en algunas ocasiones ha pasado eso. Y yo le preguntaba si usted, claro,
se crió en estas tierras. El único lugar que está poblado también de la Isla Magdalena es Puerto Gaviota. Exactamente. ¿Cómo es Puerto Gaviota, Ávila? Bueno, Puerto Gaviota se formó por la pesca artesanal, por la merluza austral, que era el boom en ese momento y era bien pagado. ¿Cuánta gente vive por allá por Puerto Gaviota? Puerto Gaviota en este momento debe tener 30 a 40... ¿Familia? Pobladores. Ah, pobladores. Sí, no, si no son muchos. Antiguamente eran más, pero igual la gente se ha ido yendo a otros lugares, ha abandonado un poco por el tema de que la pesca está mala, mal pagada, de que ya la gente ha dejado eso. ¿Y hay niños por allá? Hay niños, hay adultos mayores. ¿Hay escuela o no hay escuela? Hay una escuelita que tiene... El otro día consulté y tenía 5 alumnos. Cinco. Pero antiguamente había más, pero en este momento van quedando 5. Oiga, ¿y usted hace cuánto se conocen? Yo de hoy día nomás lo conocí. ¡Ya! ¡Me está ganando el choloteo! ¡Ah, sí! Y ya no me está gustando ya. No, yo trabajé con el papá de él acá en el campo. No le puedo creer. ¿Acá en Magdalena? La Magdalena. Y ahora sigue trabajando con él como tripulante, ¿no? Sí. Estoy tiempo trabajando. Oiga, ¿qué es lo más difícil que les ha tocado hacer? Porque yo imagino que acá en estos años de trabajo deben haber trasladado tanta cosa. Dentro de los personajes, me tocó una vez llevar al embajador de Japón. ¿El embajador de Japón? No conversamos mucho porque... Yo tampoco le había entendido hoy. Claro, un problema de idioma. Oiga, ¿y le ha tocado trasladar de pronto algo peligroso? Sí, sí me ha tocado. Una vez me pidieron trasladar explosivos. Y... Me está agarrando mal fideo. Sí, pues explosivo. Y me llamó un caballero y me dijo... Don Luis, ¿me puede llevar a gala? Necesito llevar unos materiales. Ya, me dijo, no hay problema. Resulta que no me dijo nada, que era el explosivo. ¡No! Hasta cuando llegó acá al muelle. Así que yo le dije, oiga, pero ¿usted iba a ir? Sí, me dijo, yo voy a ir. Ah, ya, dije yo, ya. Si va él, vámonos, papá. ¿Cuándo va a querer morir este hombre? Dije yo. ¿Y esa lancha? Esa lancha se dedica a la extracción de centolla acá en... Ah, Tecne. ¿También se da la centolla por también acá? También se da la centolla. ¿Usted los conoce? Sí, lo ubico al capitán, sí. Bueno, y si no, los conoceremos ahora. Ahora, claro. Hacer un abordaje. ¿Por qué nos acercamos un poquitito para vamos allá? Vamos a hacer un abordaje. Para saber cómo está la cosa. Permiso, ¿ah? Es que es la forma más práctica de salir. ¿Cómo estamos, capitán? Bien, por aquí. ¿Cómo le va? Bien. ¿Podemos pasar un poquitito para allá para conversar? Sí, paso. Maravilloso. Podemos negociar un par de centollitas para la noche, ¿no? ¿Cómo está, oiga? Gusto conocerlo. Mucho gusto conocerlo, Pancho Saavedra. Hola. Un gustazo, Pancho Saavedra. Hola. Pancho Saavedra, un gusto conocerlo. ¿Son parientes ustedes o no? Él es mi papá, él es mi tío y él es un amigo. Ah, perfecto. La primera vez. ¿No te puedo creer? Sí, sí, ahí estaba aprendiendo. ¿Y por qué te llamó la atención? ¿Por qué quisiste venir? Lo que pasa es que yo de profesión soy abogado. ¿Ya? Y ejerzo acá en Puerto Cisne y además me gustó el mar siempre. Mira. Entonces saqué mi tarjeta de patrón de nave menor y empecé a trabajar de repente en el día, qué sé yo. En realidad soy como... una versión más chica de ti. ¡Muy bien, Alberto! ¿Y esa maravilla que tiene ahí, oiga? ¿Y estas a dónde las venden? En una planta en Puerto Aysén. Ah, o una planta, ¿no? Sí. O sea, estas se las comen los chinos. Yo creo, con cáscara y todo. ¿Estas trampas las tiraron hace una semana? Sí, una semana. ¿Cuántas son más o menos las que caen? Cada set tiene 20 trampas. Oiga, ¿y en algunas viene una pura centolla? En algunas viene una, y en algunas ninguna, y en algunas más. ¿Y cuál es un día bueno, oiga? Un día bueno por 100, 120, 200 centollas. ¿Bien paga la centolla? No como en Punta Arenas.
No como en Punta Siempre Arenas. Estamos más bajo acá. Acá se trabajan, no sé, un 40% menos que lo que pagan allá. ¿Un 40 menos? Sí, 40, 30. ¿Y por qué así tanta diferencia? Bueno, es que para acá en la región no es mucho tiempo que se está trabajando la centolla. Eso no tendría por qué marcar la diferencia. Pero así es el mercado. Lo manejan los grandes. Ahí vienen dos. Y esas son carnuitas. Mira esas dos que vienen ahí. Ahí. Imagínatela en una camita de lechuga y mayonesa. Bueno, esta es una hembra. La hembra se va eliminando. Sí, pues la hembra se bota. Le puedo mostrar ahí. La hembra se van eliminando porque tienen los huevos sí, ahí. Sí, tienen los huevitos, ¿eh? Bueno, eso es conciencia. Perfecto, y eso me parece muy bien. Ya, entonces, usted es el papá. El papá. ¿Toda la vida dedicado al mar o no? Toda la vida. ¿Quién le enseñó este oficio? Mi padre. Su padre también. Traspaso de generación en generación. Se viene de antiguamente, de mi abuelo. Igual fue del mar. Y sigue la herencia. ¿Y el hijo cuántos años tiene? 20 años. ¿Y tuviste la posibilidad de estudiar, de ir al colegio? Llegué a cuarto medio, terminé mi cuarto medio en Puerto Montt, técnico. Y mi papá me dijo, o estudia o trabaja. Si te gusta la pega, te quedas trabajando. Si no, tienes que estudiar. ¿Y te gustó la pega? Yo me quedé acá. Esta familia lleva más de 3 años trabajando unida, a excepción de Alejandro Stefanini, que hace poco decidió dejar las leyes por un rato para vivir la experiencia de un pescador. Según nos cuentan, zarparon esta misma madrugada de Puerto Cisnes de cara a una faena que podría durar más de 24 horas. Hoy esperan levantar unas 300, las 800 trampas que tienen instaladas en este sector. Mira, ahí vienen muchas chiquititas que las están devolviendo. Entonces tiene una medida igual, una talla. Claro. ¡Ah, perfecto! Claro, esa está correcta. Esa otra también. Esa otra es pásano, así que uno no la mide. Sí. Directo a bodega. Esto se llama conciencia, cuidar el recurso. Oiga, ¿y el abogado qué hice también de este trabajo? Porque tú eres abogado, sí. Quisiste acompañar a tu amigo. ¿Por qué te interesa estar acá? Lo que pasa es que creo que todos tenemos el preconcepto de que deberíamos estudiar en la universidad y más o menos como así uno lo formaron en la familia. Sí. Y bueno, uno lo logró, fue una meta en algún momento. Pero creo que hay mucho valor en el trabajo de otras cosas. Yo ya me esforcé con mi mente ya para tener un trabajo ya estable, pero trabajar con el cuerpo, con el ánimo, con el carácter, es algo totalmente distinto de estar en el mar, sentir el frío, constantemente la humedad. ¿Cambiarías el rumbo de tu vida? Es que ya como que ya lo cambié. ¿Menos divorcio y más centolla? Oh, sí, hablando del divorcio personal. ¿Sí? ¡Ah, chus! ¡Si la cago me avisan! ¡No, porque te lo preguntaba porque era de abogado! ¡No! ¡Perdón! Puta, bueno, pero acá en el mar se olvidan las penas, ¿o no? Sí, sí. Acá en el mar se trabaja y se olvidan las penas. Sí, y trabajando nomás es la forma más fácil de poder despejar la mente. Oiga, nosotros tenemos que seguir y yo les agradezco que nos hayan dejado pasar para acá. Pero yo quiero negociar con usted. ¿Podemos comprarle un par de centollitas? Sí, todo es negocio. ¿Sí? Todo es negocio en esta vida. Ok, pesemos 2 centollitas y la pagamos al precio que corresponde, eso sí. Quiero que me vea las 2 más carnuditas que tenga. Díganos, ¿cuánto hay ahí? La pesa. Todo tiene que ser legal. ¡Oh, esa está maravillosa! ¡Mira esa que está grande! A ver, capitán. 2 kilos. 2 kilos, ya. Pero no me va a vender una nomás, po. No, pues véndame unas 2 o 3. Créame que una es para el catador. 1 kilo 100. Ya. 2 kilos. 3 kilos 100. 1 kilo 100. Ok. 3, 2, 3. 4 kilos 200. 4 kilos 200. 6 por 4. 24. Es un 40%. A ustedes le están sí, pagando un 40%. Un 40% menos de lo que están pagando en Punta Arenas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahí está. Esto es mío, yo lo levanté. Obvio, obvio. ¿Quiere mandar algún saludo? Bueno, sí, para mi gente de Cisne. Bueno, no solamente Cisne. Mi familia volvió por Chiloé. Yo quiero enviar un saludo a mi mamá, en Puerto Montt. A la familia, por supuesto, entra bien igual, a mi madre que está por allá. Sufre de repente cuando me ve en el mar, pero sabe que me gusta, así que saludo para ellos. Cuídese mucho, ¿ah? ¿Eh? Sí.
Con el menú listo para la cena de esta noche, dejamos la embarcación de la familia Valdés. Estamos listos para continuar nuestra navegación hacia Puerto Gaviota en un recorrido lleno de paisajes sorprendentes. Este lugar es conocido como la Cascada de Escorpio. Capitán, ¿nos podemos acercar a sacar agua? ¡Intentémoslo! Si hay algo que tenemos que hacer, es tomar agua pura. Catador, come on, Chiriway. ¿O no te atreves a acompañarme? Si estamos en un lugar donde el agua aún se mantiene pura, tenemos que tomar al pie de la vaca. Mira. Pie de la vaca. Mira. Ya. Concha la lora. ¡Ay! ¡Me llega la agüita en la cara! ¡Que no se me vaya a caer! ¡Ay, no me hagas que nos vamos a mojar! ¡Nos estamos mojando! ¡Ah! ¡No! ¡Espera! ¡Pero sacamos agüita, Catador! ¡Mira! Queríamos conocer la cascada de Escorpio, lo hicimos. ¡Ay, nada como tomar agua pura! Acá. Aquí ya estamos próximos a llegar a Puerto Gaviota. Estamos a 15 minutos. ¿Por qué paramos acá? Vamos a pasar aquí a mirar un sector que se llama Las Compuertas. Las Compuertas. Sí, uno de los atractivos que tiene Puerto Gaviota. ¿Y podemos entrar? ¿O no? Pero no se puede salir. La verdad es que yo no he entrado nunca. ¿Para ah, qué? Pero entonces no, po. Acá mi colega dice que ha entrado, pero yo no me atrevo a entrar. No, entonces mandemos el dron, po. Ya. ¿Y usted conoce para allá? No conozco. Más valor va a tener esto cuando mandemos el dron, porque así se lo voy a poder mostrar a usted también, po. Exactamente, ahí ya. Voy a conocer algo. Entonces páreme la lancha para mostrarle su tierra. Para mostrarle su tierra. Claro. Vamos. Aquí está. Ahí están las compuertas. Estas son las compuertas. Este lugar conocido como Las Compuertas es un sitio poco frecuentado del canal Puyuhuapi. Según cuenta la leyenda, en este rincón se escondían los piratas que navegaban por estas aguas. Bueno, esa entrada igual se ve bien. Para los televidentes lo van a ver. Le va a gustar. Y así usted también conoce más su tierra. Pues exactamente, pues, Pancho. Usted me está enseñando mi tierra ahora. Vámonos para Gaviota. Vamos. Vamos. Me avisaron que había una orca, por eso salí rápidamente de la lancha. Vamos a ver si la podemos grabar. Por acá se ven las espadas. Con sus aletas, levanta el dron, Pedro. Invíteme a conocer su Puerto Gaviota. Junto a nuestra nueva guía Galicia, recorreremos parte de esta llamativa caleta donde destacan sus 1.500 metros de pasarelas de madera hechas de pino y lenca. Nuestro primer destino es la escuela donde se imparten clases desde primero a sexto básico. Según nos cuenta Galicia, para las familias es muy difícil dejar Puerto Gaviota cuando sus hijos pasan a séptimo básico. Ese es el nombre de la escuela. Escuela Básica Nuestra Señora de la Divina Providencia. ¿Cómo está? Caballero. ¿Usted es el profesor? Exactamente. Muy buenas tardes ya. Realmente. ¿Cómo le va? Ahí no sé. Ahí. ¿Cómo está, oiga? Adelante. Con permiso, ¿ah? ¿Cuál es su nombre, profesor? Juan Carlos Aravena. Juan Carlos. Estaba viendo aquí un caballero que yo conozco, po. Soy un cura rasca que todavía se la puede. Don Antonio Ronchi Perra. Fundación Obra Padre Antonio Ronchi. Sí. ¿Por qué está la foto de él acá? Porque él fue el creador de esta escuela. Esta fue su última obra.
¿Su última obra? Su última obra. Y él falleció 2 meses después. ¿Dos meses después? Sí. Alcanzó a ver completada menos su última obra. Es que siempre que llego a algún lugar de la Patagonia o a los lugares más alejados, siempre está la obra del padre Ronchi. Siempre, siempre, siempre. Este es el tipo de cura que vale la pena. Oiga, ¿a qué niños le hace clase usted acá? ¿Cuántos niños tiene? Este año tenemos la módica suma, van quedando ya poquito. 4 alumnos que están matriculados, que son los hijos de los pescadores. Y en este momento tenemos una alumna libre que se está haciendo su preparación para los exámenes, que es la hija precisamente, que es Vanessa, la hija del señor. ¿Podemos ir a conocerlo? Sí. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman y en qué curso están los alumnos? Usted. Jesús, y voy en séptimo. Jesús, y vas en séptimo. Sí. ¿Tú? Maite. ¿Y vas? En segundo. ¿En segundo? ¿Tú? Evangelín. ¿Ya? ¿Y en qué curso vas? En quinto. ¿En quinto? ¿Tú? Vanessa y Winifred. Ah, tú eres Vanessa, la hija de la señora Galicia. Ah, muy bien. ¿Y tú? Me llamo Laura y estoy en sexto. ¡Qué nombre más lindo, Laura! ¿Y acá hay alguno que sea hermano? Ellos son tres. Ah, tú y tú. Perfecto. ¿Y a qué se dedican tus papás, Jesús? Mi papá es pescador y mamá trabaja en la central. ¿En qué central? En la turbina. ¿Cómo la turbina? Ese es el proyecto emblemático del padre Antonio Ronchi. La turbina quedó a medio de ser cuando él se falleció. Es una mini central. ¿Es una mini central? Sí. Eso es para poder abastecer de energía. Exactamente. Y recién entonces después se consiguió la terminación, ya por supuesto con otro presupuesto, y se hizo la mini central hidroeléctrica. ¿Hace cuánto que tienen luz acá? De generador del año 2006. Y la turbina lleva como 2 o 3 años. Sí, como 2 años. 2 o 3 años. Sí. Vanessa, tu mamá me contaba que estás en séptimo básico, que tienes que hacer exámenes libres entonces después. ¿Y después dónde se van a estudiar con la mamá? Parece que vamos a ir para Castro. ¿Y te gusta la idea? Te voy a acostumbrar acá. Te gusta mucho acá. Es bien injusto para los niños, porque echan raíces. El Estado se tendría que preocupar de verdad de entregarles educación hasta cuarto medio. Nosotros acá hemos insistido con el tema del séptimo y octavo y choca en el tema del problema de la subvención. No se puede traducir todo simplemente a números y a presupuestos, porque hay harto que se malgastan los presupuestos de este país en otras cosas. ¿Le gustaría que este colegio llegara hasta cuarto medio? Sí. ¡Ajá! ¿Ves? Nosotros queremos mostrarle algo. ¿Ya? Porque estos niños, bueno, los más grandecitos, y nuestra escuela en general se ha caracterizado porque hay muy buenos lectores y también escritores. ¿Ya? Entonces, casi todos los años obtenemos algún lugar en los concursos de cuentos que organiza el Ministerio de Agricultura. ¿Ya? Incluso hemos tenido lugar nacional. La última ganadora fue Vanessa. ¿Vanessa, fuiste la última ganadora? ¿Y qué cuento escribiste? Un cuento de mi abuelo. De tu abuelo. Permiso. Dice acá, historias de nuestra tierra. Vanessa Raquel Águila Saldivia, segundo lugar regional, me lo contaron mis abuelitos. El año anterior, el primer lugar regional lo obtuvo Laura y el segundo lugar es Jesús. Fuiste el segundo lugar regional. Maravilloso. Felicitaciones por esto, en serio. Los felicito a todos. Nosotros tenemos que seguir recorriendo esta maravillosa tierra. Tenemos que seguir encantándonos con Puerto Gaviota. Así que los dejamos, pues, niños. Ha sido un placer, un gusto muy grande. Cuando estábamos allá dentro de la sala de clases, Jesús, ustedes me contaron que su mamá era la encargada de la turbina, ¿no? Sí. Tu mamá trabaja en la pesca y ella en la turbina. Sí. Pero ellos deben ser jóvenes porque ustedes son
jóvenes también. Mi mamá tiene 34, mi papá 37. 34 y 37. Entonces es un matrimonio súper joven, pues. Sí. Y este es el recorrido que ustedes hacen todos los días cuando vienen a la escuela. Sí. Vayan a presentarme a la mamá. Un gusto. Igualmente, un gusto. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Oye, qué gusto conocerlos. ¿Ustedes nacieron acá? No, pues todos venimos de afuera. Lo que pasa es que estudiamos acá, después los conocimos y empezó su cosa ahí. Sí, pues. Oye, ¿estudiaron ahí en el mismo colegio donde están sus hijos o no? Lo que pasa es que era otra la escuela antes. Era una casa más grande. De hecho, era con internado para pensando en los hijos de los pescadores. Que esa escuelita la construyó el padre Antonio Ronchi. ¿Ya? Ese cura me cae bien. Era un sueño de él que en la localidad estuvieran luz 24 horas. Lamentablemente, producto de una mala implementación y mal trabajo, no es así aquí en Puerto Gaviota. O sea, la turbina no puede funcionar en este momento porque tenemos rotura de losa, está desalineada la polea y producto de la misma vibración del problema, la turbina se paró. ¿Cómo? ¿O sea que se les echó a perder? Vamos, sí, no te puedo creer. Pero espérame, ¿y de qué forma tiene luz la gente por acá? En este momento estamos trabajando con un motor, un generador de sol. Esta es la turbina. En este momento, si tú enfocas el piso, la losa... Mira, fíjate allá. Está rota la losa porque esto se construyó donde ya, en la época del padre Antonio, tenía esta losa lista, hace más de 20 años. Construyeron esto sobre eso. O sea, no hubo que hicieran un proyecto nuevo donde volvieran a hacer toda la base para poder instalar esto. ¿Y esto desde cuándo que no funciona ahora? Tenemos problemas hace bastante tiempo. Nelson... Él es el presidente del... ¿Cómo está, Olga, don Nelson? Gracias, cuénteme la historia, ¿qué está pasando con esta turbina? Bueno, yo vengo trabajando aproximadamente 3 años en esto. Un proyecto emblemático de Puerto Gaviota. Y esta turbina en realidad costó 1.900 millones de pesos. Y a mí no me parece que una empresa venga y nos haga esto. Este piso no está estable. ¿Y esto de acá, estas partículas que tú me estabas mostrando? Esto es producto donde la correa que hace funcionar está desalineada por el desnivel de 8 centímetros que tiene con la losa. Y si sigue funcionando mal, si sigue funcionando mal, esta máquina... Va a morir, la vamos a reventar. Ese es el problema hoy en día. Pero, oye, es que esas son las cosas... Claro, uno ve casos emblemáticos, el puente Caucao y ve tantas otras. Este es nuestro puente Caucao y en Gaviota. Una gran inversión, que estábamos todos contentos de desarrollarnos como caleta, como pescadores. Tenemos un proyecto de una planta aquí. ¿Cómo podemos tener una planta si está trabajando la tercera parte, generando la energía? Imposible desarrollarnos. Una caleta que vive única. O sea, en este momento nos da para las casas que están hoy en día. Sí. No los va a dar para una planta. Es imposible. Es una burla para nosotros. Porque esto es un anhelo de toda una comunidad. Y como que se vienen a volar desde nosotros porque los fiscalizadores no hicieron su pega. Es un problema de diseño y la mala fiscalización que hizo el gobierno regional. No vamos a poder hacer funcionar la turbina hasta que no lo solucionen esto. Gaviota hoy depende 100% de la electricidad del generador. Un generador que tampoco es de la localidad, que nos tienen pasado solamente la municipalidad de Puerto Cisne y en cualquier momento nos vienen a quitar el generador y Gaviota va a volver a quedar oscura. Así de simple. En una oportunidad quisieron venir a buscar y nosotros, yo hablé con la gente, hice una reunión y le dije yo que por ningún motivo nosotros íbamos a permitir que nos saquen el generador porque si no lo dejan a oscura. Si era necesario ir toda la comunidad a agarrarse el motor, lo íbamos a hacer porque dependemos 100% de ese motor en este momento. Ya vivir en este lugar tan apartado es una travesía. Y que cuando se da una solución, que las cosas se hagan mal, da impotencia. Es un proyecto millonario. Impotencia, a mí me da mucha impotencia. Yo me peleo con todo el mundo. Nosotros pretendemos dejar algo que más adelante le sirva a nuestros propios hijos. ¿Y tú trabajas acá? Yo llevo 4 años trabajando desde que se entregó esta turbina, soy la operadora. Sí, la operadora. ¿Y cuál es tu pega en concreto? En concreto, en este momento, era que la turbina se mantuviera con un flujo estable de agua para poder generar la electricidad. Ahora vamos a ir a hacer la limpieza, como ya no tenemos funcionando la turbina, vamos a hacer limpieza en boca toma, que es sacar las hojas, la arena que se acumula arriba. Vamos a verlo. Vamos a verlo. La caleta de Puerto Gaviota está habitada desde 1985, cuando se instalaron los primeros pescadores en busca de la merluza austral. En esos tiempos, sus habitantes se iluminaban con chonchón, velas
y ya en los últimos años con generador. Siempre fue un sueño contar con energía eléctrica. Por eso la llegada de la turbina en 2016 revolucionó la vida de este lugar. Duele sentir la decepción de un grupo de compatriotas que lleva años esperando vivir dignamente. ¿Tú llegaste chiquitita acá? Sí, llegué a los 10 años. Viví en un hogar de menores, donde tengo memoria, la verdad. Y ahí conocí a mis papás. Andaban buscando una niña para adoptar. Y tuve la suerte que me eligieron. Y me vine a Gaviota. ¿No tienes hermanos, entonces? Sí, tengo hermanos biológicos. ¿Biológicos? Tengo hermanos biológicos. Y a los 20 años, se puede decir que volví a encontrar a mi mamá biológica. O sea, más que nada fue para cerrar una etapa de mi vida. Porque creo yo que para empezar una etapa nueva, formar tu familia, tienes que tener todo ya cerrado lo anterior. ¿Y los padres que te adoptaron? Viven acá en Gaviota. Viven acá. Viven acá en Gaviota y... ¿Ellos me imagino que son tus papás? Sí, ellos son mis padres, sí. 100%, y de hecho mis hijos para ellos son sus abuelos, sus tatas. Mi hijo Jesús tuvo un accidente cuando era chico, se quemó el 35% del cuerpo y fueron ellos los que estuvieron ahí. Han dejado todo por sus nietos y por apoyarnos y ayudarnos a nosotros con Manuel en este momento. Tu hijo Jesús tuvo un accidente. ¿Qué pasa con la salud acá? Wow. ¿Qué pasa cuando hay un accidente? Porque estamos muy alejados de todo. Es súper complicado. Dependemos 100% de la UME, que es la embarcación que viene a buscar a las personas con emergencia vital. Lamentablemente no siempre está disponible y no siempre puede llegar por condiciones de tiempo. O sea, imagínate, yo tuve una fractura jugando fútbol, me quebré. Y no me pudieron venir a buscar. Tuve que irme en barcaza. Y producto de mal tiempo, estuve más de 12 horas en barcaza esperando poder llegar al hospital de Puerto Cisne y que me trasladaran a Coyhaique para ver qué se podía hacer. Me imagino que por eso y muchas cosas más da mucha más rabia que se hayan invertido esos 1.900 millones de pesos. Es que da que impotencia. Esté ahí tirado. Da impotencia imaginar que, claro, como dices tú, hay 1.800, 1.900 millones tirados y Gaviota todavía no tiene posta. Nosotros somos el patio trasero de la comuna de Puerto Cisne. No tenemos visita de la autoridad en este momento, mucho tiempo. Ellos, no sé si les da exactamente lo mismo lo que pase con Gaviota por ser una localidad tan pequeña o simplemente no somos dignos de vivir como persona. Esa es la verdad. ¿Y por qué seguir viviendo acá? ¿Por qué no vivir acá? Dime tú, ¿por qué no vivir acá? Si tú miras el entorno, tengo aire limpio. Tengo el agua más limpia de Chile. Mis hijos tienen la gracia de vivir en una localidad donde no hay maldad. Entonces, ¿vale la pena buscar dignidad para...? Vale la pena, y si es necesario seguir peleando, lo vamos a hacer. ¿Sabes que cuando te escucho y te miro, uno dice, estas son las personas que vale la pena conocer? Vale la pena conocerte por tu forma de plantearte en la vida y vale la pena también conocerte porque tú estás buscando dignidad, no solamente para ti y para tus hijos y para tu familia, sino que para todos los habitantes de Puerto Gaviota. Por eso es tan importante hoy día escuchar tu historia. Por eso es tan importante que ojalá tus palabras hagan eco con alguien para que las cosas se puedan ir solucionando. Esperemos que así sea. Sigamos caminando. Maricela, ¿y tú por dónde entras si acá hay un candado? Entro por el costado. No, tenemos la llave del candado. Ese te dejó cerrado con candado el recinto. ¿Cómo dejó cerrado con candado el recinto? Lo que pasa es que nosotros... Pero si esto está funcionando. Sí, pues estaba en marcha blanca, pero no los dejaron la llave para hacer la limpieza. Así que tenemos que ingresar por nuestros medios y Espérame. Esto partió hace 3 años funcionando, con una marcha blanca. Exacto. Y evidente que si esto está funcionando y está abasteciendo de energía Puerto Gaviota, esto hay que mantenerlo. Si tú no lo mantienes, o sea, esto se podría haber ido al carajo. De hecho. Yo tenía muchas ganas de entrar contigo, pero quiero ser honesto. Creo que no vamos a poder entrar, sobre todo si esto está delimitado y está demarcado por una reja.
¿Podemos registrar tu trabajo nosotros con las cámaras desde acá atrás de la reja y con un dron desde el aire? Sí, para poder ver también cómo tú te arriesgas, porque me imagino que esto no es menor. Todos los días. Usted me decía que la gente corría mucho riesgo acá. Mucho riesgo porque no hay una escala de bajada para entrar a la cámara de carga. Se tiran con una cuerda para abajo y esa pequeña escala. No hay ninguna norma de seguridad ahí. Pero esto está patas para arriba, boy. Exactamente. Ahí está Maricel subiendo. ¿Cuál es el trabajo específicamente que está haciendo acá? La de allá. Ella tiene que cerrar esa cámara y abrir esto para secar esto. Este es el trayecto que hacemos todos los días que nos toca venir a trabajar y hacer limpieza. No tenemos malla de seguridad. Imagínate cómo hay ahí. En cualquier momento se cae una persona y... Vamos a proceder. Ahí sí. A cerrar esta. Maricel trabaja 4 años para el municipio. Municipio. El deber de ellos es darle los elementos de seguridad. No le dan nada. Tiene que quedar encima de eso. Mire, don Nelson. Exactamente. Recién se le cayó la escalera. Aquí debería llevar alguna escalera con todas las normas de seguridad. Por supuesto. No dejaron nada de eso. El trabajo que realiza Maricel es fundamental para el correcto funcionamiento de la turbina. Sin embargo, sorprende que una faena tan importante no disponga de los elementos mínimos de seguridad para cumplir con lo requerido. Esto es lo que a nosotros nos toca hacer, la limpieza. Más que nada de las hojas, las ramas que caen durante la época de lluvia, viento, todo. Vale, gracias, Panchito. Ay, 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 Maricel. El trabajo que tú haces es de mucho riesgo. Sí, dentro de todo. Ahora tengo la suerte y la ventaja de contar que mi marido me acompaña. Porque cuando... ¿A tu marido no le pagan? No, pues él no le paga, él porque ando yo trabajando me viene a ayudar. Claro, no tienes elementos de seguridad, no tienes arnés. No, en este momento mi seguridad es mi compañero, es Manuel. Él es el que en caso de cualquier cosa está para ayudarme ante una eventual caída que ya hemos tenido y ante cualquier otro riesgo que pueda conllevar. De hecho, ahora hay poca agua, pero cuando hay mucha agua es más complicado. ¿Te puedo decir algo, Maricel? Dime. Nosotros generalmente llegamos a los lugares porque queremos mostrárselos a todos nuestros televidentes. Nos impacta la belleza, pero esta es una cara que no podemos dejar de mostrar. Esta es una cara... que hace que los lugares hablen y que pidan auxilio. Lamentablemente nosotros no tenemos ayuda de afuera. O sea, nosotros nos ayudamos entre nosotros mismos. No hay apoyo, no hay nadie que nos venga a tirar un salvavidas, decir ya, vamos a ayudar con esto, vamos a aportarles con esto. Lamentablemente no es así. Espero que las cosas cambien. Esperemos. Es el sentimiento mío y de todo el equipo, que las cosas realmente cambien. Esperemos que así sea. ¿Me cuentas novedades ya? Obvio que sí, Panchita. Dejamos por un momento Puerto Gaviota para seguir recorriendo más lugares en la siempre sorprendente región de Aysén. Y en este capítulo de Lugares que Hablan quisimos hacer un aro. ¿Por qué? Porque recorriendo la comuna de Puerto Cisne dijimos, si estamos al lado de la comuna de Lago Verde, ¿por qué no llegamos hasta acá? Y aquí estamos. Llegamos a Cisne Medio. ¿Sabe por qué? Porque queremos conocer a un pionero de esta tierra, a un hombre que tiene 70 años, don Juan, se dedica a los animales. ¿Cómo está, don Juan? ¿Cómo le va? Bien. Bien, un gusto conocerlo. Mire. Anda con la guagua, colgando. Sí, con mi hijo. Y el guachito. Mi hijo. Hasta que le salió crespito. Y salió el arquito. ¿Y cómo se llama? Tóxico.
Tóxico. Tóxico. ¿Y por qué tóxico? No le pusieron nombre. Con todo, hay uno que es chiquitito. Mira. Que su mamá estuvo enferma. Y lo tuvo en la UCI. ¿Pero cuál? ¿Y dónde es la UCI? ¿Dónde? ¿Dónde? En la casa del galponcito se la UCI. Ay, yo dije, ¿cómo se lo llevó? Y cuando está grave, dije, lo llevamos a la UCI. Pucha, pero espéreme, ¿pero este guachito de quién es hijo? Este es de otra mamá. Además, se le murió su mamá. No le puedo creer. Pero entonces, bueno, hay que criarlo. Tóxico. Guachito. Toma. No, le gustó más el micrófono, sí, parece. Sí. Mira, pónselo, mira. Mira, mira. Esta para aquí. ¿Pero es tóxica o tóxico? ¿Cómo es tóxico? ¿Y quién está cagada de la risa por allá tan fuerte? Ya, ahí nomás, para que le pase. Oye, sí, pues para el otro. Minera. Este es el meme. ¡Hola! ¿Cómo está? Francisco, mucho gusto conocerlo. Para que estén todos tranquilos, estamos todos con PCR negativo, vacunados y al aire libre uno se puede sacar la mascarilla por si acaso. ¿Sí? Cosita más rica. ¿Cuándo nació la meme? Hacen 7 días. Tiene 7 días. Yo le digo que esta está la tuve en la UCI, es guaguita. ¿Y por qué la tuvo en la UCI? Porque está enferma su mamá. Mastitis. Ah, y que se le ponen las tetas duras. Claro, entonces se inflamó y por eso tuvimos que quitárselo para poderle dar lechecita para que pueda vivir. Pero mira cómo está, pero. Este tenía más hambre que el catador. Después vengo yo. Tiene que probar la leche del mamé. Oye, ¿con quién está acá? ¿Está con su familia entera? Toda mi familia. Me tiene que presentar a su familia. Sí, usted es su... Sobrina. Yolanda. Sobrina. Yolanda. Sí. Perfecto. Venga para acá para que les presente. Vengan. Se le van a quemar la roca. Espere, me la voy a saludar para allá. Ya, vamos para allá. Sí. Vámonos. Ella es mi sobrina. Yolanda. Yolanda. Él es mi hijo. ¿Cómo está usted? Mucho gusto conocerlo. ¿Pancho también? Muy bien. ¿Quién es la que se reía fuerte? Vamos a ir a conversar. La Karina. ¡Hola! Mi nuera. La nuera. Sí. La que no era, la que voy a un gusto. Pero así, ¿por qué te reías tanto ahora? ¿Qué había pasado? Porque la cordera, la famosa, era la memepo. Y la chiquita. Otra ya estaba gorda conmigo como 10 veces, pero no reía. La primera que yo vi. Sí, esta. Esta. ¿Verdad que el caballero don Juan le empezó a dar leche, po? Pero sí, la famosa es la otra. No, pero la otra es la que tenía que alimentar. Oiga, ¿qué está haciendo por ahí? ¿Qué son esto? ¿Unas peras al jugo? No, rosquitas. Esto se llama dedo en el culo. ¿Cómo? Aprende a hacer una posición. Espérate. Espérate. ¿Esto es un dedo en el culo? Ah, sí, sí. ¿O es el calzón roto? No, el calzón roto va más largo. Es otro. ¿Usted hace cuánto tiempo que vive acá? Yo soy nacido y criado acá en Cine Medio. Nacido y criado en esta tierra. ¿Y es de los pioneros de por acá? Hijo pionero. Mi padre fue los primeros que llegó acá. Mire, oiga. Qué emoción también, pues. Sí, pues. Ser hijo pionero. Orgulloso igual de eso. Me imagino, pues. Porque tengo mi hijo, mi familia, mis sobrinas que viven acá. Y aquí está la nuera que me anda ofreciendo hacer un dedo en el culo. ¿Aprende a hacer el dedo en el culo? ¿Tiene alguna técnica en especial? ¿Cómo es la cosa? A ver, permisito. ¿Cómo se hace? Ya. Un lulo. ¿Un lulo? Un se lulo. Hace un lulo. Ya, démosle. Se hace el lulo. El largo se lo da a uno según como le guste a uno el dedito. Te gusta el chuletío. Oh, se me quedó pegada la masa. No, pues así no. Ya. Ahí sí. Ya. Ahora sí, vamos. ¿Y qué hago ahora? Ahora hace una vuelta. Se hace como un nudo. Ahí va, y este se, por eso se llama dedo en el culo, porque usted le hace así. Ahí. Como lo enseñó mi padre. Ahí. Sí. Perfecto. ¿Y qué tal el suegro? Él es mi padre. Yo no soy separada de su hijo. ¿Eres separada? Soy separada de él. Pero él no me ha abandonado nunca. Y los 17, 18 años que llevamos juntos, le digo yo creo que vamos a estar hasta ahora bien. Es que, ¿te puedo decir algo? Son pocas las ocasiones en que uno encuentra también la historia de una nuera que se separa y que resulta que sigue relacionada con su suegro. ¿Qué le pasa cuando la escucha? Bueno, me siento alegre, contento.
porque la Karina, la Violeta y la Patti son mi nuera. Para mí, son mis hijas. A pesar de que se haya separado de su hijo, usted la sigue queriendo igual. Yo, sí, pues, yo la quiero mucho. Quiero a mis tres nueras las quiero como si fuera mi hija. Yo siempre le echo la talla porque yo le digo, bueno, podrá tener mil mujeres su hijo. Pero aquí la que manda en esta casa son yo. Y todavía su hijo no llega con otra, ¿cierto? Sí. Ah. No, pero no le hace, si eso no es lo de menos. Si lo importante es que me quiera, no me anda a sacar de la familia ni llorando. Yo creo que me van a tener que poner el apellido. Porque con las hermanas, las primas, todo, no. Los ¿sí? tuyos, los míos, los nuestros. Todo. Sí. Me gustó la modernidad de ustedes. Oiga, ¿y acá usted trabaja todos los días los animales, o no? Todos los días. ¿Y dónde tiene animales por acá? Ahí vamos a ir a trabajar con ellos. Bueno. Vamos a darle alimento a la oveja, a las vacas. Son como 80 animales que hay que mantener. Vamos, pues. Vamos. Oiga, nomás. Pero espéreme, pero espéreme. Estos se van a enfriar, pues. No, pues si esa es la idea, que coman antes. Pues. Oiga. ¿Usted ha visto el programa alguna vez, o no? Sí, porque yo lo veo todo. Usted sabe que yo ando con el catador para arriba y para abajo, po. Sí, y que po. El hombre es el bueno para comer acá. Sí, po. Catador, va a salir una experiencia distinta. ¿Qué? Ya me lo imagino. Y yo creo que es tu primera vez. Es la primera vez que vas a servir. ¿Pero qué te reí el pedo, director? Está cagado de la risa. Pero si es... Yo creo que también es la primera vez de ustedes, de todos. Yo de verdad creo que sí. Y les voy a decir algo. Siempre hay una primera vez. Mira, todos los días se conoce algo. ¿Quién iba a pensar? Hay que ir adaptándose a los lugares también. Obvio, pues. O sea, sí, pues la gastronomía es distinta, pues entonces. Si se lleva el dedo en el culo. Se lleva nomás, pues. Obvio. Uy. Es que tú eres bueno, pa' las masas. ¿Están gustando el lunes? ¡Ay, ay, ay! ¡Puta catador! ¡Siempre lo supe, weón! Después de este divertido hallazgo culinario, don Juan nos invita a su campo ser parte del trabajo que realiza con sus terneras. Oiga, ¿son ordenaditas las vacas? Aquí están las vacas. ¿Y qué? ¿Venía usted llegando en el auto? ¿Quieren llegar y se juntaron todas allá? Uno le viene a forraje y las llama y las vacas se vienen a la silla. Van a sentir ruido el vehículo y se van a venir todas al lado. ¿De cuál vehículo, oiga? Aquí está, este. A ese lo sigue. Van a irse todas las vacas a la silla. ¿Pero por qué? ¿Qué hace usted con el jeep? ¿Les da comida con el jeep? Con ella estiro los bolos. ¿Qué son los bolos? Los bolos son una de pasto redondo. Entonces uno le pone dos ganchos, así, ahí lo mueve. Pero entonces eso... lo tira en el jeep y se va a estar ramando para allá. Vamos a verlo, pues. Sí, pero primero la mano es comida. ¿Qué tengo que hacer? Este le damos pastito, fardo y alimento. ¿No andan ratones por acá, oigo? Sí, aquí lo que faltan ratones. ¿En serio? Sí. No, aquí no andan ratones. Ah, porque acá en esta tierra hay harto ratón, ¿no? Sí, no. No, pero aquí. Está. ¿Llevamos cuánto? Tres. ¡Tres! ¡Vaya! ¡Ja! ¡Es una patada! Ahí. Pero ahí. No hay. Eso. Ahí estamos. Ya, señora. Le trajimos comida. Ahí tienes. ¿Y este man? Esa se salvó de la muerte, su mamá murió. No te puedo creer. Quedó como el guachito, lo mismo que el ternero. La diferencia es que no le dimos mamaderas. ¿Y por qué se mueren tanto de repente en los procesos de parto? No, que aquí los animales, el tiempo, hay mucha. ¿Por el clima? Por el clima, cuando están muy flacas. Ahora, debe costar también mantener animales acá en la Patagonia con el clima agreste que tiene. Con las nevazones, con las lluvias, con todo, po. Sí, pues ahora no tanto como antiguamente, pero sí se nota. ¡Vamos a lo otro! ¡Vamos a la otra trabajo! Ya, ¿cómo es el sistema? Las vaquillas se acostumbraron al sonido del motor de este auto. Claro, lo escuchan y se van a la silla del... Y esta camioneta ustedes la llevan y le enganchan un bolo. Claro. ¿Y esto cómo lo va distribuyendo? Se gira, se busca al lado y se va desprendiendo el bolo en... completito. Perfecto. Como un confort. Ah, o tú agarras un confort y lo tiras.
ahí va saliendo todo. Es lo mismo. Ya, usted nos dice y nosotros lo seguimos. Ya. Vaya. Vale. Te quería preguntar por tu mamá. Mi vieja. Nosotros aquí estamos solitos con mi viejo ya hace un buen rato. ¿Es viudo tu papá? Sí, pues, en 95 falleció mi vieja. Por el tema del virus Anta. No, del claro. Ratón de cola larga, que anda mucho por esta zona. Sí, pues. ¿Y tu papá se hizo cargo de ustedes? Sí, pues. Así que por eso la cercanía tanto a él, yo creo, pues igual fue papá y mamá al mismo tiempo. Así mira, la paca, mira. Ahí está la paca, po. Mira. Al puro ruido del motor, las niñas van siguiendo. Saben perfectamente que viene la comida. Estos son los famosos bolos. Este es el bolo. Este es el bolo. Este tenemos que tirarlo hacia pulso, Pancho. Listo. Espera. ¿Ves que libero? Sí. Tenemos que llevarlo 200 metros para allá, así que... Claro, sí. Uno. No, Pachito, si aquí está, con esto lo vamos a echar. ¡Ah! Pero es como un arado, pues, oiga. ¿Qué? Sí, pues. Y aquí se entierra nomás, ¿no? Sí. Como un marshmallow gigante esto, espéreme. ¡Ah! Y armas. El tacto inaugural. Por arriba, pues. Listo. ¡Estamos listos! ¿Viste? ¿Ve? Mira. Así va a quedar. Mira cómo se va desenrollando la alfombra. ¿Viste? Es como una alfombra. Si me voy encima. Ahí se va desarmando la alfombra. Mira la alfombra. Aquí se gana el ratón y de repente hace el nido. De repente sale una nidai. Me dio susto seguir haciéndolo. ¡Váyate ya! ¡Sal ya, Catán! ¡Sal ya! Como reta el perro. ¡Está enojado con el perro, oiga! ¡Ya! ¡Ya me veo! Saquémosle más del hilito. Sácale lo más pancho de allá, mira. El fierrito, mira. Sácaselo. Ah. Más kilos, de fuerza. Póngale, póngale. ¿Se apretó? Ay, no puedo si está. Con meneo, con meneo. Ahí está saliendo. Con meneo. Ay, falta el meneo. Falta el meneo. Ya. Dale. No cuesta nada meterlo, pero puta que cuesta que salga. Cuesta sacarlo. Oiga, me contaba el Pancho que su esposa falleció hace varios años ya. ¿Le costó mucho ser papá y mamá? Me costó. Porque usted sabe que la señora de una es la que hace todo lo que hace la escuela, los niños, los prepara, los baja, va a las reuniones. Eso es lo que hace la mamá. Y cuando a uno le toca, ahí cambia la vida. ¿Pero usted pudo ser papá y mamá? Sí, lo pude. Y estoy contento de lo hecho. Porque fui capaz de hacerlo. Porque nunca me eché a morir, una palabra. ¿Qué es lo que más extraña de su esposa? Bueno, es la compañía de ella, el cariño. No, venga para acá. Oiga, ¿usted pudo ser papá y mamá? Ella me imagino que debe estar tremendamente orgullosa del trabajo que hizo, ¿no? Yo me orgullezco de porque tengo mis hijos que están todos bien y han sido buenos hijos.
Por eso estamos acá. Sí, pues. Porque queríamos mostrarle a Chile entero la historia de Don Juan y de su familia. Un hombre que en la mitad de la vida tuvo que ser papá y mamá. Y aquí en la Patagonia, que la cosa es mucho más dura. Así que estamos muy contentos de conocerlo y le agradezco que comparta también este testimonio con nosotros. ¡Y llegamos! ¡Está viendo las fotos! Sí, estamos mirando las fotos. ¡Ah! Pero muéstrame aquí quién está en esta foto. Ya, aquí este soy yo y este es mi otra nuera. Aquí estoy yo, la Violeta. No, pues y... no, usted es muy joven, mire. ¡Ah, no, este es Pancho! ¡Ah! ¡Pancho, Pancho! Lo mejor de todo siempre es ver a las familias bien juntitas. Queridos. Unidos, en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras. Eso es lo importante. Y al lado de un tremendo hombre como es Don Juan. Gracias por dejarnos estar acá. Simplemente gracias. Para nosotros es un honor conocerlo a usted. Y un honor conocer a usted, bueno. Y que todo Chile lo conozca. Claro. ¿Ve? Al ataque. Pero acompáñeme usted, po. ¿Tiene? ¡Desenfunde! ¡Ah, oh, conchalalo! Usted es Francisco, po. ¿Quiere que lo inaugure? Que tiene que inaugurarlo, po. Listo. Mire, allá gritaron que lo inaugurara el catador, po. Cada uno en su rol. Cada uno en su rol. Yo entrevisto y él come. Yo entrevisto y él come. ¿Catador? Ahí está el cordero. Vas a inaugurar el cordero. Me parece. Sí. Dale, ya. ¡Vamos! Me está tratando como que si yo fuera el catador. Vamos. Oye, este catador salió bien, weón. Tenía el cordero al medio y no se había dado cuenta. Se fue en busca de la llama. Vamos. Acá es el pelo. Espérate. Casi se perdió. ¡Conchale! ¡Ándete ahí! Esta galletita. Mira la galletita, ¿eh? Urgente. Para. Ahí. ¡Concha! ¡Qué hambre me dio! Aquí el cocinero está esperando que tú le des el veredicto. Ya se ha cantado. Primero comer y después apurar, ¿eh? No hay apuro. Uno, dos. ¡Doble dedo para arriba! ¡Doble dedo para arriba! Ah, no. Ahí, cuatro dedos, ¿eh? Ahí, los de Don Juan y los del catador. Excelente. Don Juan, gracias por dejarme estar acá. Sí, po. Venga para acá, acompáñeme. Aquí. Nosotros vamos a probar el cordero. Estamos muy agradecidos de estar con Don Juan. Vamos a apagar las cámaras, vamos a cargarnos de energía con este corderito para seguir haciendo lugares que hablan. Dejamos la comuna de Lago Verde para regresar a la costa en Puerto Cisnes. Nosotros estuvimos acá, me acuerdo de estas calles, ¿te acordáis, Catagón? Cuando andábamos acá en la fiesta del pescado frito. ¡Qué juventud, ¿eh? ¡Cuánta juventud y cuánta delgadez en ese tiempo! Y ahora... han pasado los años, hemos subido de peso y me dijeron que tenía que conocer a una persona que no podía ser que la vez pasada no la hubiésemos conocido. La señora Margarita. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está Don Pancho? ¿Cómo le va, pues, oiga? ¿Usted es? Cristian Maldonado. Cristian Maldonado. Pulga, más que nada. Oiga, ando buscando a Margarita. Ah, mi mamá. ¡Su mamá! Por adentro estamos. ¿Cómo estás, amigo? Por adentro estamos, lo invito a pasar entonces ahí. Así con que... permiso. Adelante, hijo. ¿Cómo está, señora Margarita? Pancho Saavedra por acá. ¿Cómo está, oiga? Estoy haciendo pancito. ¿Está haciendo pancito? Sí. Ah, adelante. Permiso. Permiso. Adelante, permiso. Acá es. Eso. Está haciendo pancito, sí, oiga. ¿Cómo ha llegado? Bien, bien, bien. Oiga, me dijeron que usted tenía hortalizas, ¿es verdad? Sí, sí, pero este tiempo ya no hay, todavía no hay. Todavía no hay. ¿Quiere que vayamos para el invernadero? O sea, si usted me quiere invitar para conocerlo,
alguien que tiene que llevar este balde, que lo tenemos que botar en un... para hacer compost. Este, acá, sí, acá está. Sí. Este. Ese, ¿ya? Para hacer compost. Yo lo llevo. ¿Dónde pongo esto? Acá, espéreme. Ah. Entonces aquí después se pudre esto. Amontónelo ahí. ¿Lo amontono acá? Sí. Ya. Todo lo que se pudre y se hace tío. Y eso después sirve para el invernadero. Y uno viene a buscar baldada y hace un hoyito en la tierra y pone la plantita. Ah, de este repol. Es el famoso compo. Sí. Mire. Pasen, adelante. No hay ah, tanto. Ah, no, qué maravilla más grande esto. Sí. Oiga, ¿y usted hace todo esto? Sí. ¿Todo? Todo. ¿Con ayuda de alguien? Ayer me ayudó mi nieto. Yo rego el cilantro y él lo tapa. Como yo no veo, entonces él lo hace. ¿Usted no ve nada? Nada. Nada, nada. No. Ni un bordecito de luz, nada. No, no. Pero ya estoy tan acostumbrada, así que no... ¿Y hace cuántos años que perdió la visión, oiga usted? 21 años. ¿21 años? Tenía un tumor cerebral. Chuta. Qué complicado. ¿Pero qué pasó? ¿No se lo pudo tratar a tiempo? Es que como acá todo es distante, el problema era que uno tenía que ir a Coyhaique... Y acá no había escáner. ¿Pero que no se lo detectaron a tiempo y esto creció mucho? Sí, empezó a afectarme el nervio óptico. Un día que íbamos con mi esposo para el muelle, que siempre salíamos a caminar, yo le dije, ¿a dónde vamos? Me dijo, ¿tú no lo ves? No, le dije yo. Así que al otro día fuimos al hospital y al tiro me dejaron hospitalizada. Después me llevaron a Coyhaique y a Puerto Montt. Pero espéreme, y ahí cuando la dejan hospitalizada, en ese momento le dicen, ¿esto es un tumor? ¿Y usted va a perder la visión para siempre? Yo lo más triste que fue cuando me dijeron que me iban a dar el alta y yo pensé que se me iba a aclarar más la vista y no, nada. Cristian, tu mamá me dice que hace 21 años ella pierde la visión. Claro, a causa de este tumor benigno, pero gracias a Dios ella ha logrado salir adelante con todo su esfuerzo, con el esfuerzo también de mi papá, que bueno, ya ahora no está. Y ella se ha levantado, ha pasado todos esos años, más de 20 años, y yo la veo acá como una persona súper normal y orgullosa de ella. Hace todas sus cosas, le gusta ser un invernadero, tiene más ganas de vivir que cualquiera, y eso es muy bonito. Margarita conoce desde niña todos los secretos para cultivar la tierra. Trabaja con sus dos invernaderos, donde cosecha lechugas, repollos y algunas hierbas, como el cedrón, la menta, la ruda, el romero y el toronjil. Acá tengo perejil crespo, acelga acá abajo, ajo por allá que están asomando. Tengo plantas de orégano acá. Tras acompañarla por solo unos minutos, sorprende su habilidad para desplazarse sin problemas por su invernadero. ¿Para qué quiero hombre yo? Puro molestar. Es verdad, po. Es verdad, po. No, si tuve. Igual mi esposo, 47 años, estuvimos casados. ¿47 años? Sí. ¿Qué pasó con su marido? Falleció el año pasado, tenía un problema en la cadera. Pero está recién viuda entonces. Sí, po. No soy viuda alegre, por si acaso. ¿Viene su tía? ¡Sorpresa de aquí! ¡Oh! ¡Hola! Hola. ¿Y usted? ¿Cómo te está, mi amor? ¿Cómo te llamas? ¿No pícale? No. ¿Cómo te llamas? Amanda. ¿Tu apellido? ¿Y tu apellido? ¿Te pusiste? Saavedra. ¿Saavedra? Ah, ¿y? ¿Seremos parientes? Parece. Y dile, ¿cómo se llama tu gallo? Pancho. O sea, si tú eres Saavedra, este es Pancho Saavedra. Y bien agallado. Y bien agallado. ¿Y no grita mucho como yo? No, canta. Más o menos, por eso solo. No, mira. Ella estaba más emocionada cuando le conté que me iba a venir a ver a usted. Oh. ¿Y tú qué eres de la señora Margarita? Vecina, ¿cierto? Son vecinas. Sí. Amigas también. Oiga, pero ¿y este gallito? Mira, concha tu madre. ¿Por qué lo pienso picar? Espérenme. No. No, si es mansito. ¿Y yo me puedo sacar una fotito con Pancho Saavedra? Que no me vaya a picar. No, se me va a arrancar. A mí se me va a arrancar. Si no te voy a comer, hijo. Tranquilo. Ahí sí. Soy vegetariano. Ahí. Uno. ¿Y tú eres amiga entonces de la señora Margarita? Sí. Vino de Puerto Montt. 40 años lo conozco.
La abuelita de ella. Ah, no, no, la vida, como yo te quedé mirando y dije, 40 años. Entonces, con tu abuelita son amigas. Sí. Ah. ¿Y qué te parece que la señora Margarita sea tan autovalente, que haga sus cosas sola, a pesar de la dificultad de no ver? A mí me sorprende cómo diferencia las plantas con... ¿Con las manos? Sí. Entonces, eso es súper admirable de ella. Con permiso, ¿para dónde nos vamos con esta? ¿Qué va a sembrar acá donde estamos moviendo la tierra? Acá en una parte va a sembrar repollo y por acá lechuga. ¿Repollo y lechuga? Sí, el repollo se da bonito igual, para ensaladas queda fresquito. Oiga, usted reconoce súper bien este lugar porque es suyo, es su hábitat. Sí, no. Pero yo me imagino que esto fue un periodo de acostumbramiento. Sí. Esta fue una cosa que la fue aprendiendo, sí, desarrollando otros sentidos, ¿no? Sí, porque mi hija me invita a dormir y no me gusta ir a dormir porque es un trabajo para ir al baño, no encuentro por dónde ir. Y en mi casa no. Sé todo dónde está. E incluso mi esposo cuando estaba me preguntaba las cosas a mí. Yo le decía, ¿y esa que yo no veo? ¿Y el balde? ¿Cuál balde, oiga? Ah, para el compost. Ah, ¿verdad? Ese es el que yo tenía que traer, espéreme. Sí, pues. No, mi mamá no se le va ni un... Nada. Perdón, acá voy con el balde. Tengo un oído de zorzal igual. ¿Dónde lo dejo? Acá. ¿Acá? Sí. Perfecto. Ahí está. Oiga, permiso. Y también... ¿También maneja el fuego, oiga? Sí, yo hago fuego igual. ¿Hace fuego sola? Chuta, pero igual es complicado eso. No, que uno está acostumbrado acá. Cuando dicen que una persona no vidente desarrolla otros sentidos, el oído, sí, el, oído el gusto, el tacto. No. ¿Qué es lo que más desarrolla usted? El oído. El oído. Sí. Escucha todo. Todo. Incluso lo que no quisiera escuchar. Cuando me están pelando. Escucha todito, todito. Cuando una persona pierde la vista, tiene noción de los paisajes, de las imágenes, de las sí. caras, de los colores. Sí. ¿Cuáles son los últimos recuerdos que usted tiene hoy? Sabe que yo tengo algo que no sé si a todos los no videntes le pasará eso. Yo siempre que sueño, sueño que veo. Y las personas que yo no le he visto, me imagino su cara. No sé si será así o tal. Si estará más... Ah, sí. ¿Y cómo me imagina, oiga? No sé, usted alto, crespo. ¿Crespo no? No, o sea, bueno, que me pongo alisante. No, alto soy. Sí. Sí. ¿Cómo me imagino? Sí, un hombre maceteado, así. Maceteado, sí. Sí. Si su hijo tiene 46, usted lo dejó de ver a los 20 y tantos. Sí. ¿Y cómo se imagina su hijo ahora? Guapo. Bonito. Tiene sus ojos claritos. Sí. ¿Qué significa para ti tu mamá? Todo, pues, mi madre. La madre, la palabra lo dice, yo creo. Pero yo imagino que para ti también debe ser bien especial. Por supuesto. Por la situación que ella ha vivido. Sí, sí, porque la ves todos los días deslomarse, la ves haciendo un sacrificio mucho más grande que cualquier persona. No estoy, la veo haciendo su vida normal. Y eso es lo que me gusta. Tiene una vida social increíble, la llaman acá. La llaman por teléfono siempre. Está súper, está muy acompañada. ¿No le gusta que la traten distinto? No. ¿No le gusta que como que...? No, me gusta que me anden trayendo el brazo igual me ponen nervioso, me da rabia eso. Sí. Oiga, ¿y usted escucha el programa de repente? Sí, siempre. ¿Sabrá que hay alguien que es bueno para comer? Sí, el catador. Ah. Me está preguntando qué es el catador. Ahí está, po. Se lo describo. ¿Cómo se imagina que es el catador? No, me dijo Cristian cómo era. Ah, ¿le dijo? Sí. Porque me dijo que se parecía a Jesús. Dijo. Así le dijo. Buena Jesucito. La cosa que me dijo que tenía el pelo largo. Mire, yo le voy a decir, es como Jesús, sí, pero de Jesús no tiene nada. Yo creo que todo lo que trabaja con usted no. Y ahora vamos a comer pan, toma café. Saquemos pancito, ¿eh? Le voy a preparar un pancito al catador. Ya. ¿Le parece? ¿Le puedo sacar un cuchillito para la mantequilla? ¿Sí? ¿Dónde hay cuchillo? ¿Cómo no ve? Aquí la gente que está viendo el programa empieza a salivar y empiezan a decir, ¡ay, qué rico comer pan amasado! Con chatumanga que está caliente, espérenme.
catador, el pancito. No. De pelos, dijo el mexicano. De pelos, ahí está. Oye, el catador, pero ni respira, se le echa la boca, oiga. Porque este, como se dijo una vez, esto es un manjar. Esto, como se dijo una vez, esto es un manjar. ¿Y esta sorpresa? Es para usted. Eres tú. ¿Yo? Sí. Mira, hizo una, mire, me hizo como una estatua conmigo. ¿Sí? ¿Y quién la hizo? Yo. ¿Sí? Sí. Ay, ¿y con qué material lo hiciste? Con greda. Con greda, y lo pintó plateado, oiga. Mire, y con mascarilla me hizo. Muy talentosa, muchas gracias por este regalo, te pasaste, gracias. Gracias por esto. Bueno, nosotros vamos a comer pancito ahora, sí. Y nos vamos a preparar. ¿Por qué? Porque tenemos un largo viaje hasta Puerto Gaviota. Regresamos a Puerto Gaviota. Queremos seguir conociendo más de este rincón de la Isla Magdalena. Quedamos de reunirnos con la señora Galicia, pescadora del producto estrella de la zona, la merluza austral. ¿A dónde nos vamos? Ahora nos vamos a embarcar a La Panga. Ah, esa es tu panga. Sí. Oiga, ¿y usted es la pescadora o usted es la que conduce La Panga? No, mi esposo conduce La Panga, yo ayudo a levantar. Ah, ¿usted es la mujer de mar, entonces? Yo soy la mujer del agua. Ahí. Escucha la Nora. Espéreme. No importa, no importa. Vamos. Ya. Oiga, ¿y usted, señora Galicia, nacida y criada por acá en esta tierra? No, yo vine de Chiloé, el 97 llegué acá. ¿Chilota? Chilota de corazón. Mire. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué se vino hasta acá? ¿Qué la trajo a esta tierra? Me trajo mi esposo. ¿El hombre? ¿Y el hombre de acá? El hombre igual de Chiloé. ¿También de Chiloé? Sí, pero él vino primero acá. ¿Y por qué quisieron venir hasta acá? Porque en busca de trabajo. ¿En busca de trabajo? Sí. ¿No estaba buena la cosa por allá? Por allá no. ¿Y qué es lo que encontraron acá que no habían encontrado en Chiloé? En Chiloé la pesca. ¿La pesca? Sí. ¿Es abundante acá? Sí, pues cuando está buena es abundante. Vamos a buscar esa... Vamos a buscar los espineles. Esos pescaditos. Sí. Para ver qué sale, ¿ya? Ya. ¿Y este pescado que usted va a sacar, a quién se lo venden? El camión que está ahí. ¿Hay un camión allá? ¿Y sí, ese camión, hay dos ¿para dónde camiones. Esos se van a Puerto Montt. ¿A Puerto Montt? ¿Y a la industria se lo...? Ellos, esos pescados se van a España. Ay, estos pescados de acá. ¿Y pagan bien? No, el precio está bajo. ¿A cuánto están pagando? Aquí facturados están pagando 1.400. ¿Pero 1.400 pesos el kilo? El kilo. Pero bajo eso. Bajísimo. ¿Está bien difícil la vida para el pescador artesanal? Sí, pues cada vez como que no quieren sacar nomás del tema del pescador artesanal. Pues. ¿Y quién regula el precio? Los mismos compradores. Pues. Ellos dicen eso, lo que está quemando. ¿Ustedes no se pueden regodear? No, pues si no quedamos sin faena. Qué injusta es la vida. Este es el famoso chingue. Sí. Ah, ¿y aquí si estiramos? Ah, esto le hace la vida más fácil al hombre, po. Ahí viene, uy, ahí viene uno grandazo, pero grandazo, ¿ah? Ahí viene, enganchadito el hombre. Esa es una huilca. ¿Esto es una huilca? Sí, esta es una huilca. ¿Y esta para qué sirve, oiga? Para la carnal. Ah, para la carnal. Ahí está, Panchito. Ahí ya viene uno. Ahí ese parece que es grande. Esa es merluza. ¿Esta es la famosa merluza austral? Austral. Uy, qué linda la merluza en todo caso. ¿Y esta dónde la vamos dejando? Ahí mismo, en el hoyo. ¿En la caja? Bandejita, sí, la bandeja. Estaba hablando con su marido recién mientras usted saca ahí. Que también es bien duro el tema de la fijada de precio, ¿ah? Sí. Porque ustedes le venden a un intermediario. Sí. Y ese intermediario es el que pone el precio finalmente. Es el que pone el precio, sí. Y nosotros nos restringen con una cuota de merluza o nosotros lo que tenemos, este problema que tenemos ahora. Es de las lanchas que no salen del agua, las lanchas que vienen de otro lado. Nos están sacando todo el pescado. ¿Y de dónde vienen, oiga? De vienen de Puerto Montt, Caluco. Pero se supone que este es un terreno que les pertenece a ustedes, sí, ¿no? Sí, pero ellos esta se es un meten. Área que les pertenece a ustedes. Sí, se meten nomás. Ellos ahora... O sea, los piratas. No respetaron vea biológica, nada. Por eso es que bajan la picapo. ¿Por el pirateo? Por el pirateo. Mucho
y a ellos no lo controlan. Y uno se pasa con un kilo y le sacan tremenda mierda. Mira, y el congrio colorado. Y un congrio colorado para el caldillo. Aquí no quiero que se me vaya a soltar, oiga. Ya, hombre. Ya, Panchito. Y ese viene agarrado de la cola, oiga. ¡Uy, concha tu madre! No, 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 no se me puede ir, no se me puede ir, no se me puede ir, no se me puede ir. No, no se me puede ir, no se me puede ir. Ahí lo pilla, Mike. ¡Uy! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ah! Ya, viércale. Ahora vamos a ir donde está el Leo. ¿Quién es Leo? Que es mi ahijado. ¿Su ahijado? Y mi compadre, que lo están esperando para llevarlo a otro lado a conocer. ¿A pasear? A pasear. Listo. ¿Cuál es su ahijado, oiga? El que está allá de capitán. ¡Ah, el capitán! Él es mi compadre. Él es Leo y él es su compadre. Este es mi comprador de pez. ¿Al comprador de pescado? Este, que ahora digo, hay que subir el precio. ¿Sí, vos? Sí. Oiga, lo hemos estado pelando todo el rato, ¿ah? Tiene que pegarle una subidita al precio, le aviso al tiro. ¿Sí? Ah, ya. Es para que no siconiara. Ya. Ya, ¿nos pasamos para acá? Sí. Señora Galicia, ya volvemos, ¿ah? Ya. Nos vemos después. Ya, nos vemos después. Dos. No sé dónde nos vamos a encontrar. A la tarde hay una pichanga de partido de... ¿Usted cree que yo juego fútbol? No sé, pero nosotros no jugamos. No, pero está en la tarde, después que vuelvan ahora de allá. ¿Ya? Pichanga en la tarde. ¿Y quién juega en la pichanga? Mixto. ¿Cómo mixto? Hombres y mujeres. ¿Usted también? Sí. ¿Nosotros igual? Y ellos igual. ¿Usted es la arquera? Sí. ¿Usted? Adelante, Maradona. ¡Ah! ¿Y mi ahijado allá? Yo lo dirijo. ¿Sí? Directo. Bueno, yo soy el aguatero. Ya, pásense todos para acá. Ya, pasen para allá. Oiga, la señora Galicia me dijo que nos iban a llevar a un lugar muy especial. ¿Para dónde nos vamos? Estamos al lado de este lugar. Está allá en esas rocas altas. Y se llama Las Pajareras, Las Loberías. Porque es como... un lugar muy, muy lindo, está lleno de aves, de lobos. Es espectacular, ahí lo van a ver. Perfecto, donde ustedes nos digan, nosotros vamos. Chao, señora Galicia, nos vemos en el muelle, ¿ah? Nosotros... Yo tengo una sorpresita guardada acá. No le puedo creer. Y acá nosotros tenemos cocina en el bote, ¿vos? Ah, no, ¿en serio? A ver, permiso, ¿ah? Ah, pero cama con cocina, tiene hasta el fuego prendido, oiga. Ah, qué cosa más re buena. Y esta cama es la suya. Esta es la mía, esta es la de Leo. Y esta es la del Leo. Pero tienen de todo por acá adentro. Catador, tienen el... Ahí, recién está el fueguito prendido por acá, ¿o no? La tetera, mira, está lista. Ah, cosa más re buena. Acá les tenemos una sorpresita. ¿Qué es eso? ¡Ah! Me está agarrando para el chuleteo de empanada. De empanada de loya. No, ¿cómo de loya? No es el, la lapa. Eso. Es lapa. Ah, justo lo que tengo que comunicar, un problema que tengo, po. Nos dimos cuenta que el catador es alérgico a la lapa. Pero el equipo se la va a recibir con mucho cariño. Ya, chiquillos. Permisito. Jóvenes, empanaditas de lapa. Ah, eso, nuestro Charlie, Pedro, el Dani, sáquenle una al Dani. Eso, catador. Esto es como... Este es un hecho histórico, catador. Que tú no podáis recibir algo de comida porque te da alergia. Es... Es tremendo. Es un hito en la historia de lugares que hablan. Bueno, mira, te la pasan por ese... Bueno, pero... Tu salud está primero, catador. Nosotros los vamos a disfrutar por ti. Y acá... Andas tú con tu hijo. Claro, acá... Cuando vamos a pescar un poco lejos... Nos quedamos en la noche y dormimos y al otro día pescamos y nos volvemos. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 22. 22. Sí, está trabajando con su padre. Ahí le estoy enseñando lo que yo sé. Y le gusta. A él le encanta. A él le gusta. ¿Y tú desde cuándo te dedicas a la pesca? Yo como de la misma edad del modelo. 22 años tenés, Leo. 22 años. Mira. Sí, nacido y criado acá. ¿Nacido en esta tierra? O sea, no nacido acá, pero me crié desde pequeño, de bebé. ¿Tú naciste viendo a tu padre como pescador? Toda la vida, sí. Al principio es duro salir, o sea, uno se acostumbra, se marea y todo. Pero con el tiempo uno se siente parte como de la embarcación, del mar, ¿sabe? Estar en armonía con la ola. Cuando tú hablas,
¿Hablas con amor de este lugar? Sí, yo amo aquí. Yo amo este lugar. Es muy difícil que yo me vea viviendo en otro lugar. Me encanta aquí el mar. Estos son los islotes María Isabel. ¿Islotes María Isabel? Aquí hay una diversidad de vida, tanto lobos, focas, de todo tipo. Y muchas aves marinas, gaviota, cormorán. En este momento están anidando. ¿Cormoranes? Sí, y las gaviotas igual. Ahí están tomando el sol. Ahí están tomando el solcito, los lobos. Ahí en la mitad también. Hay como familias. Ahí están saludando. Este sitio, evidentemente que tendría que estar protegido. Exacto. ¿Por qué no lo han declarado santuario? No lo sé. Hemos tocado el tema, pero no, como nadie lo toma en cuenta, más, por decirlo así. Será porque no es muy conocido, seguramente. Estos islotes llamados María Isabel se encuentran a 20 minutos de navegación desde Puerto Gaviota, en pleno canal Moraleda. En este lugar habitan aves como el cormorán Lile y el imperial, además de focas, leones marinos y principalmente el lobo fino de dos pelos. Mira, ¿te das cuenta que hay de distintos colores? Sí. No son lobos normales, pues sí, aquí hay varias razas de lobos. ¿En serio? Sí, lobo y foca. Hay lobo, hay una foca también. Claramente esto es un tesoro. Sí, un tesoro de la naturaleza. Y yo espero de verdad que tú, que no te quieres ir de este lugar y que eres la nueva generación, se preocupe de varios temas. De protegerlo, de cuidarlo. Y te felicito también por valorar tu tierra y por no quererte ir. Sí, uno debe adaptarse acá a la naturaleza, al en medio. No es fácil, pero se puede. ¿Para ti aquí está todo? Aquí está todo. Lo esencial de la vida está aquí. ¿Nos vamos a Gaviota? ¿Nos vamos a Gaviota? Nos vamos. Listo. Nos emplumamos, señoras y señores, y nos vamos a Gaviota. Tal como nos anticipó Galicia, los habitantes de Puerto Gaviota tienen una llamativa costumbre al final del día. Al final la jornada laboral, se reúnen en el gimnasio techado y juegan baby fútbol. Así que cambiamos el mar por la cancha para sumarnos a esta llamativa actividad. Aquí se enfrentan hombres y mujeres mezclados en un momento deportivo que reúne la atención de todos los vecinos. Panchito. No, hay un puro problema, te tienes que cerrar la polera. No, imposible. Me saco el polerón incluso. Obvio, y ahí la U. Ya. Ay, hola, preciosura de mi corazón, ¿cómo estás? Los invitamos, miren, acá estamos. Ay, pero ya están. Estamos listos. ¿Cómo estamos? Panchito, traigo una invitación. Dígame. Lo que pasa es que nos falló un jugador del equipo de la señora Gali. Tú sabes que yo no juego ni para atrás. No importa. Ahí está su camiseta. Ahí está su camiseta. Estás agarrando para el chulete. No, no, no. Mire, mire su equipo, todo es rosado. Para que comparte con la comunidad. ¿Pero te estás segura que esta camiseta es mía? Estira, Panchito, estira. No, no importa. Dele nomás, con confianza. Dele nomás, dele. Eso. ¿Ve que se ve bien? Vamos a la cancha sin mascarilla. Exactamente, sin mascarilla, vamos. ¡Vamos, Pancho! ¡Tuya, tuya! ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos! ¡Para la caga! ¿Te cansaste? ¿Cansaste?
¿Cuántas veces se reúne? Todas las veces que, las condiciones del tiempo nos permitan. Ya que tenemos goteras en el gimnasio. Así que cada vez que podemos y que nos deja el tiempo, venimos. O sea, si podemos venir todos los días se viene. Es la única posibilidad que tenemos para juntarnos. Voy a estudiar el penal. ¿Quieres que lo chuteo? Sí, de verdad me va a dar esa responsabilidad, Bianco. Bueno, me sale chingado, me mato. Pero lo principal es que en este espacio... Es que aquí nos juntamos. Ustedes se pueden reunir. Acá nos reunimos, nos reímos, la pasamos bien. Sin duda, el fútbol no es lo mío. Sin embargo, para los habitantes de Puerto Gaviota, este es el momento del día donde pueden compartir, reír y distraerse. Por mi parte, la presión de los hinchas me obliga a intentarlo nuevamente y patear un penal. ¿Usted quiere que vaya por la revancha? Sí, no importa. A ver, espérate. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, Pancho! ¡Primer gol que meto en mi vida, güey! Todo lo bueno se termina y tenemos que regresar. Ya se acaba el día. Ha sido un viaje maravilloso e intenso. Como dice el dicho, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Y llegamos. Llegamos hasta Puerto Gaviota. Pudimos conocer lo bello que es este lugar. Su gente, sus historias, el sacrificio, los hombres y las mujeres que hacen su vida acá en el mar. Pero hay una problemática pendiente y que nosotros nos encargamos de mostrársela a usted, y espero de verdad que en el corto plazo esto tenga solución. Gracias a todos. Gracias a todos. Se pasaron. Muchas, pero muchas gracias. Maricel, vamos a estar pendientes, ¿ya? Vamos a estar muy pendientes. ¡Vamos a la lancha, cabro! ¡Ay, ay, ay! ¿Llevan todo? ¿Sí? ¡Gracias por todo! ¡Lo decimos! ¡Esto es...